Bueno, hoy es martes, y aunque la semana pasada no pudo estar con nosotros, hoy sí que lo está nuestro colaborador de Agrojardín, Javier Carela. Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, nos has traído un montón de plantas hoy aquí que encima huelen súper bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Oye, qué fantástico. colección, eh? Hombre, una colección total: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un montón. Y es que tengo alma de coleccionista. Hombre. Siempre lo he dicho, eh. Es verdad, un poco. A la gente a la que nos gusta la botánica y las plantas en particular, pues tenemos un poquito de, de coleccionistas todos. Y, y el tema del que quería hablar hoy es precisamente un poco en torno a un tipo de plantas muy especiales para esta gente especial coleccionista que somos los, los botánicos y los jardineros, eh, a los que nos gustan, las, lo voy a decir, las plantas alpinas. ¿Qué querés decir? Que que hablar... A ver, cuéntanos. Ay, qué bonitas. Resulta, que todas las primaveras me entra a mí esta está fiebre. La tengo durante todo el año, pero con la primavera va en aumento. La deja salir, ¿no? Sí, sí, sí. Y es cuando pues, empezamos a preparar la campaña en el, en el garden, en el vivero. Y vienen las, las plantas de primavera, empezando a preparar la campaña más fuerte para nosotros, que son los pues, meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio. La primavera, pues intentamos que el abanico y el surtido en el Garden pues, sea un poquito más amplio. Y como la gente se anima un poquito más a salir al campo y a plantar, pues nos permitimos traer plantas un poco más especiales. Y entre estas, siempre, siempre traigo unas colecciones de plantas alpinas que, modestia aparte, quitan el hipo. Son preciosas. Y ya lo puedes ver, muy variadas. La verdad que sí, además has traído una que es así como un tipo, bueno, una especie de cesta un poco variada. Sí, una, una cestita con una colección de pequeñas plantas alpinas en la que incluyen pues un, un surtido para hacer una pequeña rocalla en un rincón o un mini jardín en una maceta un poquito grande, del que también pues es muy interesante. ...para lo que es muy interesante este tipo de plantas... Eh, ...incluye seis, ¿no?, diferentes... Ahí está pues tenemos sí. algún sedum, hay un sempervivum... ...hay otro tipo de sedum también... ...un tipo de tomillo muy especial de montaña... ...que es el timus herpilium, que es un tomillo es rastrero... Que, ...que es lo que te ha olido a ti también sí. <laughs> un poquito... ...es un olor diferente al tomillo vulgaris... ...al tomillo normal de, de nuestros montes... ...más, más la, de la Tierra Baja... ...hay alguna arenaria y algún... Y, ...y alguna planta más de flor... ...que ya empieza a florecer... ...porque son muy tempranitas algunas de ellas... Eh, bueno, arabis, esa es una Arabis alpina también de flor blanca muy muy chula. Pero la colección y las plantas alpinas son, son innumerables porque son muy especiales y, y, y es un universo, yo diría, dentro de lo que es la jardinería en su conjunto. Hay un universo paralelo. Son estos universos paralelos de, de cuestiones o de temas que a ti no te parece que puedan ser interesantes y de repente descubres que, como que hay un apartado más dentro de la jardinería, un mundo que es inmenso y, y es, yo los llamo universos paralelos, pues ya aficionados <laughs> a las orquídeas... Ahí. Super aficionados a las orquídeas, muy interesante porque son también muy variadas. Hay aficionados a los bonsáis, que en Alcañizara pues, hay muchísima afición a los bonsáis y hay incluso una, una, una asociación, una asociación ¿sí? muy interesante y es una cosa pues muy bonita también. Aficionados a los rosales, que cultivan rosales y, bueno, y tiene una variedad inmensa. Los David Austin, los rosales ingleses, y los de paisaje. A las plantas paisaje. Y también hay un apartado muy interesante de aficionados a las plantas alpinas, entre los que además yo me incluyo con, con, con ahínco y con insistencia. Eh, con porque entre otras cosas pues, por ejemplo soy socio de la Alpine Garden Society que, que es una sociedad de amantes de las plantas alpinas de la que me enteré ya hace unos años, y entonces dije: Oye, aquí yo quiero pertenecer. Quiero, ¿Por ser, ¿Por socio. quiero ser socio. <laughs> además, has traído el carnet de socio. Sí, he traído el carnet de socio para que lo veas. ¿eh? El de Herbert, la es verdad. De Society. Sí, somos socios, de mi, eh, Alicia, mi pareja y yo. Y, y es, un, no sé, es como un pequeño lujo que nos damos porque además nos permite acceder a una publicación trimestral. Ahí sacan cuatro revistas fabulosas de un colorido. He traído unas cuantas para que las veas. Y son unas revistas editadas. Todo esto de plantas eh, alpinas. Todo es, gira en torno a las plantas alpinas. La fotografía es espectacular. Las, las colecciones de, de plantas y los viajes que te relanta el, el, la revista de la Alpine Garden Society pues es, es un, un submundo, un mundo en sí mismo. Y, y además es muy evocador. Ya te digo que eh, la, el cultivo y el amor por las plantas alpinas pues eh, tiene muchísimas. Muchísimos apartados. Uno de ellos pues, sería. Por ejemplo, el de. el del cultivo de las plantas alpinas. Pero también el de coleccionar e investigar acerca de la flora alpina, que es muy interesante. O el de viajar en torno a las plantas alpinas. Porque eh, yo te aseguro que si le echáramos un vistazo más en profundidad a la revista. hay auténticas ganas eh, aventuras. De en torno al viaje a las plantas alpinas. Pues de, por ejemplo, de Sudamérica, de Madagascar, del. de. de de los Andes, de, la, de Asia y en, y en torno al, al Himalaya. Y los amantes de las plantas alpinas, yo te aseguro que los que se lo pueden permitir, porque no es tampoco algo barato, se recorren todo el mundo en pos y en, en, de visitar en zonas alpinas, porque suelen ser pues, en zonas muy bonitas. Muy... El de, la definición de plantas alpinas es un tanto ambigua. En quería preguntar, que, yo que nos cuentes exactamente. Sí. ¿Cuál eh, es tu definición de plantas pues, alpinas? siendo estrictas? Son siendo pues eh, se trataría de las plantas que podemos encontrar por encima del límite arbóreo de la vegetación. Si tenemos en, la mente, en, en nuestro Pirineo cercano, pues hasta un momento determinado hay bosques, hay una vegetación más arbórea, los pinos, el pino suncinata y los pinos de montaña llegan hasta un límite donde digamos que las condiciones extremas de cultivo ya no les permiten mmm, prosperar y por encima de un estrato muy definido en la montaña Aparece. son todo praderas eh, rocas y vegetación alpina de bajo porte que en invierno queda cubierta por la nieve y es en, siendo estrictos la vegetación alpina esta es no solo la de los alpes porque la acepción viene pues de los alpes en, en Francia, Suiza, eh, eh, pero se ha extendido a a todo el mundo, ¿no? Como alguna marca de yogur, por ejemplo. <laughs> pero, pero la concepción de plantas alpinas tiene siendo estríos que ver con el, la vegetación que hay por encima del límite arbóreo. Aunque en el cultivo de plantas alpinas se ha extendido mucho más. Eso te va a decir, digo, ¿qué hacen aquí en donde estas plantas alpinas? No, no, casi todas las que he traído en realidad sí que son plantas alpinas, algunas no tanto, o también crecen por debajo, pero uh, al final se ha se empiezan a cultivar pues, plantas de rocalla, de grietas, de carácter muy resistente, eh, que son más bien enanas, que son de crecimiento muy limitado, se incluyen pequeños arbustos, pequeños helechos o, o plantas en conjunto que pueden sintonizar con una decoración de plantas alpinas en mini jardines o en secciones de plantas de rocalla al, al uso. Muy interesante. Te he traído alguna incluso para que lo entiendas. Por ejemplo, podemos hablar de esta que es muy emblemática, Leontopodium alpinum, que es nada menos que la flor de nieve, la flor de nieve, el que sea no muy amante, sino un poquito amante de la montaña. Eh, Javier, que está aquí detrás de nosotros, seguro que la conoce, el Lontopudium alpino de la flor de nieve, beige Es una planta que el, cuando visitas el Pirineo y haces estas excursiones que tanto nos gustan, pues si la encuentras, es como que sonada, te da un palpito sí. al corazón, es muy conocida. Sin embargo, es una planta muy sencilla de cultivar en macetas o en rocallas. De hecho, aquí he traído un ejemplar que ya está empezando a brotar de, de primavera y es muy sencilla y es fácil de, de, de cultivar. He traído un Sempervivum, que es una planta crasa típica de crestones rocosos y en el Pirineo hay muchísimas. A mí se me vienen a la cabeza los crestones rocosos de Punta Suelza o Punta Liena en la zona de Bielsa y en el Parque Nacional de Ordese y Monte Perdido, donde hay crestas enteras rocosas por donde se sube a pequeñas montañas o a grandes montañas cubiertas de estas plantas crasas, los Sempervivums siempre vivos, que además son plantas muy resistentes porque no nos olvidemos... De que precisamente lo que le da mucho atractivo al cultivo de plantas alpinas es, es, es su resistencia, puesto que, que lo que se da en la alta montaña son condiciones extremas, tanto de diferencias de temperatura día-noche, eh, climas eh, gélidos en invierno y condiciones extremas. De, también de humedad porque el suelo suele ser muy drenante suelen ser piedras y muy gravosos y la humedad, aunque suele aparecer también desaparece con mucha rapidez entonces son plantas de fácil que cultivo, se aclimatan un poco y la que se aclimatan, sí, son sencillas de cultivar de hecho hay una, una gama de cultivo en jardinería que es el de los mini jardines y el de los jardines de pequeñas rocallas donde se incluyen estas plantas enanas en muchos casos y donde no tenemos excusa con el espacio, porque en cualquier espacio, incluso en el muy pequeño, es capaz uno de hacerlas prosperar. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Javier Carela, y también por traernos, porque podamos ver, también lo tendremos en lacomarca.net, este, este maravilloso vídeo, esta entrevista, estas bonitas y muy bonitas plantas alpinas. Gracias, Javier. Gracias, Alicia.